Hola, soy Cacho Buenaventura. No me peguen, aunque sobren los motivos, ¿eh? Hola Cacho, ¿cómo estás? Hola niña, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Buen día, magnífico. En una Magnífico. ciudad que te abre los brazos cada vez que venís. Sí, me dijeron tantas cosas tan lindas recién, me piropearon en la calle, anduve dando una vuelta por la peatonal y me dijeron cosas muy lindas, la verdad que feliz, me Te siento levanta muy el cómodo aquí. autoestima. Sí, no me asombra, yo estoy acostumbrado a que la gente me diga cosas lindas. Ah, bueno, El otro día una bien. mujer me dijo, hola, milagro de Dios. Me quedé así, ¿viste? Pero yo, porque yo digo esas cosas. Yo no Te sé digo, cuándo estás hablando en broma, cuándo estás hablando en siempre, serio. siempre, siempre estoy hablando en serio. Ah, bien, bien. Siempre. Bueno, va. ¿Pretendes hacer una entrevista en Siempre serio? estoy hablando en serio. ¿Cuándo fue la primera vez que te subiste al escenario? Tiene que ver con una, a ver si no estoy equivocada, si va por ese lado, tiene que ver con algún viaje a Bariloche, que tenían que recaudar fondos, a ver. No, O mucho antes que eso. hacían un concurso de aptitudes artísticas, una Ajá. agrupación de juventudes. Y por hacerme un chiste, yo que era gracioso, el gracioso del aula, nos íbamos al baño en el recreo a fumar un cigarrillo entre 50, ¿viste? No había forma de fumar, ¿viste? Y yo contaba chistes, imitaba a los profesores, todo. Y en un concurso de aptitudes artísticas me anunciaron para hacerme un chiste. Y yo subí al escenario porque no iba a arrugar. Y salí último. No, puesto número 125, fulano y tal, y otros, en los otros, y venía yo, ahí estaba yo en otros. Pero yo gané ese día porque subí por primera vez un escenario ¿Qué edad tenías? y 14. 14. Sí, Es estaba muy en tercer chico año, en igual. secundario, sí. Pero ya te La animabas. verdad que siempre he sido un poco más adulto de lo normal. Ahora me estoy poniendo menos adulto. Conforme fui teniendo más años, Fuiste recobrando la inocencia. Permitiéndole más cosas a ese niño que me habita Sí. y hay cosas que no quiero saber y no quiero aprender porque quiero preservar algunas Esa inocencias, ingenuidad. algunas ignorancias. Claro. Y si hay algo que quiero ignorar absolutamente, es la maldad. Que hay y Me niego mucha. absolutamente a, viste, yo no necesito que haya una ley que diga que este celular que está acá no me lo tengo que llevar. No, porque una vez yo caí con una prenda a mi casa y me dice, digo, mirá lo que encontré, ¿dónde estaba? En tal lado. Vaya y déjela ahí, ¿es suya? No, vaya y déjela donde estaba. ¿Tu Entonces yo vieja te aprendí, dijo mi eso? padre. Tu padre. Y mi mamá, a lo mejor por ahí era un poquito más fuerte de carácter que mi tata, ¿viste? Te ha acompañado con un tate quieto así, ¿viste? Como, Date epa, quieto, ¿viste? A ver, estate quieto un rato, chango. acompañámosla. Y no siento que fui objeto de violencia infantil, de violencia familiar. Mi mamá me quería educar y lo logró. Y me quiso tanto mi mamá y mi tata, me amaron tanto que me mandaron a estudiar. Bien. Y mi tata me llevaba a leer todos los días a la biblioteca pública Jorge Newbery. Y venía medio difícil yo con ese tema, porque soy zurdo y en la escuela me decían que el demonio escribe con la zurda. O sea, era adivina la maestra, ¿viste? Me hicieron escribir con esta otra mano. Y todo me venía medio raro. Soy zurdo para tomar la teta, ¿viste? Y mi mamá no sabía, así que me daba como derecho a la teta. Me tenía que poner del otro lado. Y heredé el carácter de mi madre. Y en el escenario descubrí la magia que sigo disfrutando hoy del escenario. Y he hecho cualquier cosa con tal de subirme a un escenario. Y por Recién, ahí hago sí. difícil la posibilidad de que me bajes del Bien, escenario. Te recién hago que me difícil. contaba, contame lo que contabas recién antes de empezar, que el otro día se cortó la luz en una de tus Sí, siempre funciones. pasa algo. Sí, siempre pasa. Una vez se cortó la luz en La Rioja y el negro que estaba afuera vendiendo choripán se enteró, se dio cuenta. Y entró con un sol de noche y le digo, ¡ay, viene la luz! Y venía el sol de noche, venía, ¡ay, viene la luz! Y la gente entró Y fue que venía la luz. suficiente para que siga la Y lo función. pusimos en el escenario y yo tenía que agacharme así, acerca de la luz. Y el otro día estaba actuando en Relicó, se cortó casi una hora la luz, pero se cortó en toda la sala, en todo. No Ahora, andaba la ¿qué? luz de emergencia, nada. Sí. Y yo seguía hablando en el oscuro. Y mi hijo me alumbró con el celular y después salieron los músicos.
y prendieron los celulares y yo me bajé a la platea y la gente alumbraba. Y le digo, tranquilo, le digo, está todo bien, le digo, no pensarán que les pienso devolver la plata, ni bosta, acá se va a hacer. Y como a la hora, 50 minutos, volvió la luz y... Pero, qué capacidad de improvisación que tienen, que gente, los cómicos, imitadores. ¿Van de la mano cómico e imitador a veces? No sé, yo era imitador. Por eso, porque... Imitaba voces, hacía Nino Bravo, Sergio Denis, Sandro, Rafael, Plácido Domingo, el Chango Nieto, Guaraní, los Chalchaleros, todas esas cosas. Un día me harté de cuidar la garganta y me dediqué a hablar de estupideces, que es lo que más me gusta. Y también canto por ahí algunas canciones. Ajá. ¿No crees que los autores están chochos con que yo las cante las canciones de ellos? ¿Viste? No importa. Y se deja esa canción en pan negro, asesino. Cacho, digo, para mí hay un plus, esto es lo que yo considero, creo que mucha gente vamos a estar de acuerdo, con que seas cordobés. La tonada. Ah, mirá. Y la tonada marca un montón de cosas, da mucha gracia. Tal vez a ustedes mismos entre sus pares no, pero el cordobés tiene una tonada tan marcada. El cordobés, también de algunas regiones puntuales de Córdoba, que para mí hacen que sea gracioso ya el habla, ¿no? ¿Sabes qué nos pasó a nosotros los cordobeses? Hay buen humor en todo el país. Sí. Hay muy buen humor en todo el país. El argentino es un tipo gracioso. Es un sí, tipo... pero el cordobés tiene picardía también. Bueno, la picardía, la espontaneidad del cordobés. Y nosotros tenemos mejor prensa que otro humor, ajá, que otras provincias. Porque mucha gente fue a estudiar a nuestra universidad. Sí. De todo el país fueron a estudiar a nuestra universidad. ¿En serio? En su mejor época, claro. Ajá. A la ciudad universitaria, Córdoba la adopta. Córdoba no es que un negro anda con un fernet y un choripán hablando boludeces. Es otra cosa, Córdoba. También es cultura, no, es un montón de supuesto. Cosas. Y bueno, ¿qué pasó? Fue gente de todo el país, de otros países, a nuestra Córdoba, sí, a nuestras universidades. Y fueron a los 18 años, 19 años, y de allá volvieron recibidos de doctor, de médico, de... Y se pasaron sus mejores años. ¿Qué hicieron cuando volvieron acá? Hablaron bien de nosotros. Porque pasaron los mejores años de su vida. Adolescente, no pasaron en Córdoba. Juventud, claro. Dicen, no, estos cordobeses son unos bestias, unos animales. Estaba comiendo un asado y el viejo así, ¿viste? Dice, así jugosito, me gusta el asado. Se había reventado la jeta de un cuchillazo. No. Y luego, así jugo. Y bueno, ¿qué pasa en el lugar donde vos pasaste los mejores años de tu vida? ¿Qué, te acordás mal? No. Hay gente que habla bien de la colimba. ¿Qué dice? Yo me acuerdo cuando hice la colimba. Nadie habla mal de la colimba, ¿viste? Todos tienen buenos recuerdos. Porque tiene que ver con el compañerismo. Se trata de eso y claro, de la complicidad. Claro, el Córdoba, claro, que es una Córdoba rebelde también. Que es el una, cordobazo. Es una Córdoba de pie, es una Córdoba sí, que se para, que se sí, planta, es una Córdoba contestataria. ¿Te metiste un poquito en la política? Sí, claro. ¿Saliste que rápido? Sí. No. ¿Entraste y quisiste salir rápido? Encima estuviste enfermo, tuviste varias cuestiones. Digo, para meterte en política hay que tener ganas, ¿eh? Porque te pones en el ojo de la tormenta. Sí, vos sabés que yo tenía muchas ganas porque cuando entré a la política me agarró a esta edad, en la última elección, me agarró a esta edad, a esta altura de mi vida, con ganas de trabajar para devolver un poco de todo lo que me tocó a mí. Yo, el futuro, mi presente supera cualquier imaginación que pueda haber tenido yo de futuro. ¿Te imaginas? Tuviste una infancia dura, ¿no? Hay algo que dijiste, pero, por ahí que lo leí. Pero te divertida. Ponías abajo de la mesa, ¿cómo es eso? Ah, dormía la siesta. No, yo digo que no, nos juntamos esta noche en el teatro, la idea que venga y nos juntemos para estar contentos. Y dice un héroe, ¿de qué vamos a estar contentos? Porque siempre hay un mala onda, ¿viste? Está vivo, macho. Mi madre decía amanecer con vida y ganancia, y encima nos hacía dormir la siesta, entonces amanecíamos dos veces. Y había que dormir la siesta con esos calores de cruel eje, mi amor. Más marula, decía, y con el techo de cine. Decía el tío, era, ¿no? Techo de cine. Entonces, mirá qué vieja sabia, ¿no? Porque no sabían leer, escribir, apenas su nombre de puño y letra. Pero eran sabios esos viejos. Y nos hacía dormir en el suelo y nos metía la cabeza bajo la mesa para evitar el rigor de la chapa de zinc. Exacto. Que había que dormirse en la siesta. Decía un tío mío, un viejo muy sabio, dice, si hace calor en cruel eje, ¿cómo será en tierra el fuego? Ni idea el viejo, pero calculaba que hacía calor. Bueno, bueno, y así crecí, así me crió mi mamá y así me crió mi tata. Y después llegó la cansadora, la cansadora llegó ahí nomás, me agarró en un pichón, yo... Y ella ya era mucho mayor que yo, y no. Mi abogado me comentó los otros días, que siempre me han gustado las viejas, y mi abogado me comentó el otro día que esas causas no prescriben. No. Porque yo era menor, 16 años tenía cuando nos conocimos con la cansadora.
Y hace... ¿Cuándo le pusiste La Cazadora? Y porque eligió quererme tanto, 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 que te canso un poco. Que te quiere... Levantate que tengo que tender la cama. Digo, ¿cómo que me voy a levantar? Bueno, después te acotás de nuevo si querés. ¿Viste? Y eso te cansa, ¿viste? Claro. Que te quieran tanto así. Ahora sos reincidente, 4 tuviste. Qué bárbaro, ¿no? Te equivocaste 4 veces, dijiste con La Cazadora, a eso me refiero, no con los hijos. Ahí me quedé. Y lo que pasa es que cuando yo me conocí con la... Lo de Cazadora, que quede claro, no es bruja, cariño. No es bruja, maldita, es con agradecimiento. Claro. Yo cuando la conocí a La Cazadora, a mi mujer, yo era un baldío, era un sitio baldío y ella me construyó. Ay, qué lindo, ella, qué romántico. De verdad, ella por ahí me dice, vos estás loco, sí, pero tuyo. Toma. Ahí está. Se abatata, dice, claro. ¿Qué sigue esto? Y bueno, después sigue un gato con relaciones. Como lo de antes. Digo, no, este gato no va a terminar sin relaciones. Y los otros días, te tenés que acostumbrar a decir esas cosas. Los otros días venía caminando por acá, ayer venía caminando por acá y se acercó una morocha muy guapa. Y me tomó de la mano así caminando y me dice, qué alegría que me da verte. Dice, ¿vas a tener tiempo de tomar un café? Sí, por supuesto. Después tomamos un café, estuvimos charlando y es una faz de Jairo. Y como sabe que yo soy de Cruel Eje también, igual que... Zairo, dice la vieja. Zairo. No, señora, no es Zairo, es Jairo. Ah, con la de Juentón. Sí, con la de Juentón, ¿viste? Ponele, claro. Y yo estoy acostumbrado a esas cosas. Y la gente no se acostumbra a tratarse bien y a decirse cosas lindas. Y te sorprende que alguien exacto, diga, hola, es cierto. Qué guapa, qué linda que está, guau. Wow.